Juan Ronnie Rosa Tarzani, soy de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. El día de hoy le voy a hablar sobre mi planta adoptada, cuyo nombre es Coix lacrimajovis, cuyo nombre común tiene a lágrimas de Job o muy. Su familia es Poaceae, su origen es de Asia del Este, más específicamente de la India, cuyo hábitat lo encontramos en un clima tropical en manantiales y pantanos. Una planta anual, monoica, de 90 a 110 centímetros de alto. Sus hojas son 50 centímetros de largo y de 2 a 3 de ancho. Tiene una base redonda, acorvada. Las hojas tienen un limbo plano, ancho, de 1 a 7 decímetros de largo y de 1 a 5 de ancho, acorazonada. Y el ápice es atenuado. Las flores son monoicas. Las flores en espigas terminales agrupadas en masculinas son bífloras, numerosas y terminales, mientras que las flores femeninas son unifloras y solitarias en la base de la espiga. Su fruto es una cariópside hemisférica blanca azulada. Sus usos, lo más importante, tiene un uso alimenticio el grano, en forma seca o cocinada. Se puede utilizar como sopas, postres, bebidas y merienda. Sus propiedades medicinales, las semillas tienen un efecto alimenticio y medicinal, como antipirético, diurético, antiséptico, sedante y tonificante. Muchas gracias, esas son las características de la Coix lacrimajovis, o más conocida como lágrimas de Job o Muyo. Gracias.